Hola a todas y todos, soy Sare y en esta ocasión vengo a daros unos tips para cuando nuestras hijas e hijos no quieren estudiar en casa. En primer lugar, vamos a hacer un horario con ellos, ya que de esta manera se sienten más implicados y que han tenido algún tipo de aporte y hay muchas más probabilidades de éxito en que lo cumplan. En segundo lugar, os recomiendo que empiecen por las tareas más difíciles, ya que en inicio nuestros hijos e hijas están más motivados, la concentración es mayor y a medida de que pasa el tiempo vayan haciendo aquellas tareas que son más facilitas. En tercer lugar, os recomiendo que establezcáis rutinas y que las cumpláis. Vamos a dejar la mañana para hacer las tareas educativas, ya que nuestras hijas e hijos están con mayor energía, están más despejados, están menos cansados y el tiempo de ocio para la tarde. En cuarto lugar, os recomiendo que vuestras hijas e hijos realicen una sesión de deporte de unos 20 minutos, un poquito intensa, después se duchen y se cambien, porque de esta manera van a estar más despejados, más motivados para afrontar el día con éxito y por lo tanto también las tareas. Y van a estar más despiertos también, ¿no? Con más energía. En quinto lugar, os recomiendo que dispongáis de un espacio, ¿no? Cómodo para que vuestros hijos e idóneo para que vuestros hijos e hijas hagan las tareas, libre de distracciones, que planifiquemos de antemano cuáles van a ser los materiales que van a necesitar para hacer la tarea y así estén enfocados en lo que tienen que hacer. En sexto lugar, en este tip os voy a pedir que seáis un poquito más flexibles y que no hay que hacer los horarios tal y como se hacen en el colegio. Al final, la belleza de educar en casa, a distancia, es que podemos adaptarnos a las necesidades de nuestros hijos, a los tiempos y también a sus cualidades, ¿no? Y capacidades. Además, son mucho más exitosas las sesiones que son cortas y son enfocadas y cortas con objetivos establecidos de antemano y que a medida de que vayan cumpliéndolos, reforcemos, ¿no? Ese esfuerzo que están haciendo. Se van a sentir mucho más motivados e implicados para seguir, para continuar, ¿no? Con las tareas. Y si que vemos que nuestros hijos e hijas están un poquito más distraídos o cansados, podemos hacer una pausa de 2 minutos, pueden ir a beber agua, podemos conversar un poquito con ellos, se pueden estirar y así retoman la tarea pues, con otra motivación. En séptimo lugar, os recomiendo, hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? Para el quiz, por ejemplo, si vamos a repasar algún contenido con ellos, podemos hacerlo mediante quiz, mediante juegos, para retener los contenidos, por ejemplo, una canción, de manera que si lo hacemos así, el aprendizaje va a ser mucho más divertido, por lo tanto, van a estar más motivados y el aprendizaje va a ser más significativo. Y en último lugar, y el tip número 8, os recomiendo que cuando hagan un recreo, por ejemplo, un descanso mientras estén haciendo las tareas educativas, por ejemplo, hacer una videollamada con algún compañero, compañera, de manera que puedan conversar un poquito con ellos o incluso jugar con ellos algún juego online. Espero que os sirvan estas recomendaciones. Si tenéis alguna duda, nos preguntáis y que tengáis buen fin de semana. Un saludo.